nosotros vamos a centrarnos para la mañana en las obreras, que están presentes en una colmena entre el estado fuerte de producciones con unas 60.000 abejas. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues dentro de la colmena se dividen en grupos, en cuadrillas, por decirlo de alguna manera, y dentro de esas, de cada cuadrilla hay una serie de abejas que se dedican a explorar el campo en busca de flores que puedan aportar néctar. ¿Vale? Es decir, aquí vamos a ver que en principio la miel no la producen las abejas, sino que la producen las flores. Lo que van a hacer las abejas es recolectarla y transformarla de alguna manera. ¿Okay? Bien. Las abejas, esas abejas exploradoras, lo que van a hacer es que van a salir al campo, van a empezar a ver una serie de flores. Ellas tienen la ventaja que ven los rayos ultravioleta y eso les permite hacer una especie de radiografía en las flores cuando vuelan, para perder menos tiempo. Entonces van directamente, ven las flores que tienen miel y las que no. Las que no tienen néctar, pues no pasa. Una vez que detectan una cierta floración con néctar, lo que hacen es que cogen una muestra de ese néctar que recolectan, lo lleva hasta la colmena y a esa cuadrilla que estaba allí esperando, para no estar, porque si no estaría toda la cuadrilla por ahí dando vueltas del campo a ver si consiguen algo, eso es inútil. O sea, si no hay, pues mejor salimos solamente las necesarias para recolectar lo que hay. Y en este caso lo que hace esa exploradora, que recoge una muestra de ese néctar, se lo lleva a esa cuadrilla que está esperando dentro de la colmena y le va a informar. O sea, va a degustar el producto para que vean cómo es y le va a decir exactamente dónde está la fuente de producción de néctar. Es decir, una serie de movimientos le va a indicar con respecto del sol hasta dónde tiene que dirigirse y allí es donde va a encontrar las flores que producen ese néctar que ella acaba de traer a la colmena. Bien. Una vez que recolectan ese néctar, lo que hacen es que lo van a guardar dentro de esas celdillas que están en los panales y lo van a madurar. Cuando digo madurar es porque el néctar, cuando está en la flor, cuando las abejas lo recolectan, está en torno a un 80%, entre un 60 y un 80% de agua. ¿Vale? Y las abejas, el agua no es lo que necesitan, sino el azúcar, los azúcares. Entonces, bueno, todos sabemos que todo azúcar en una cantidad de agua suficiente fermenta y se convierte en alcohol. O sea, el vino no es otra cosa que el azúcar de la uva o cualquier otra fruta puede hacerse vino. De hecho, de la propia miel, en presencia de mucha humedad, también sale lo que se llama hidromiel, el vino de miel. Entonces, para que a esto no le ocurra dentro de los panales que se fermente y se convierta en vino, pues lo que hacen ellas es evaporar esa humedad hasta un porcentaje considerable que no permita esa fermentación. ¿Vale? Entonces lo que van a hacer con una serie de actos dentro de la colmena, como puede ser irse pasando la miel de unas a otras, ¿vale? Y también dentro de lo que es la puerta, que en la pintura se llama piquera, lo que va a haber una serie de obreras ventilando continuamente para forzar una circulación de aire que mande fuera la humedad. Esto evidentemente también se suele hacer cuando estamos hablando de apiculturas industriales, de esas mieles que vemos por ahí muy baratas y lo que sea. Pues lo que se suele hacer es en cámaras, es decir, como los periodos de floración son muy cortos, pues yo prefiero que mis abejas, en vez de estar haciendo así y evaporando, estén trayendo miel continuamente. Entonces le quito la miel con un porcentaje de humedad como viene del campo, lo meto en una cámara con una serie de humidificadores, como esos que ponemos en las casas para quitar la humedad relativa del aire, y lo que van a hacer es que van a ir eliminando esa humedad de la miel. Y cuando yo voy allí y cojo un aparatito, mido entre toda la cámara y digo, vamos, ya estoy en una porcentaje que me interesa, la recolecto. ¿Vale? Entonces lo que van a hacer las abejas, pero claro, aquí tenemos un problema, es que ahora las abejas dentro de la colmena, cuando están pasándose la miel de unas a otras, también van a incorporar unas enzimas que van a modificar los azúcares y los van a hacer mucho más positivos para nosotros, para los humanos. En el otro caso de la cámara, esto no es posible. ¿Vale? Pero bueno, también es más barato. Bien, bueno, perdón, antes que nada, como el tiempo es muy limitado, porque me está diciendo que me han salido alargando la cosa, yo le voy a hacer esta exposición como muy rápida y muy por encima. Si alguien quiere profundizar en el tema, que le levanta la mano y me pregunta, que no hay ningún problema. ¿Vale? Pero bueno, bien, una vez que las abejas consideran que la humedad que suele estar ya, suele hacerlo en torno al 16%, 16-17%, lo que hacen es que operculan, cogen una tapita de cera y la ponen dentro de esa celdilla una vez llena. Y porque ya saben que con esa humedad no les va a fermentar y la van a tener ahí hasta cuando la necesiten. La miel no tiene fecha de caducidad, puede estar cientos de años que no le pasa absolutamente nada. Va a sufrir una modificación, sobre todo los azúcares, pero que no caduca, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, han encontrado mieles en las tumbas en Egipto que podría ser consumida sin ningún problema, o sea, sanitariamente no tendría ningún problema. ¿Vale? Bien.
Aquí empezamos ya con un tema de calidad de las mieles, ¿vale? Ya vimos la parte de la cámara que va a influirnos también en el tema de calidad, porque no tenemos esas enzimas que las abejas incorporan, y también aquí también podemos hablar de... Y se agrupan unos a los otros, dando lugar a una cristalización más o menos parecida a esta. Unos proveedores que nos encontramos con unas mieles que vemos que hay una separación de fases. Vemos que los cristales los vemos en el fondo, son de medio para abajo y de medio para arriba está líquido. Eso, hoy nos digan, no, pero es que las colmenas que tienen hoy no tienen nada que ver con los que habían antes. Pero no son las colmenas, son los apicultores. ¿Vale? Las colmenas son igual. Lo que pasa es que antes, la gente empieza a confundir esto porque antes la gente tenía las colmenas en corchos de árboles que ahuecaban y ahí cuidaban las colmenas. Ahora, después del año 65-66, empezaron a venir las colmenas de cuadros móviles que vinieron desde Venezuela. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia hay? Pues la única diferencia es que antes en un corcho de madera yo no podía ver qué estaba pasando allí dentro. Yo no podía ver en qué estado estaba mi colmena en cuanto a la producción de miel. Con estas colmenas ahora yo puedo sacar los panales, mirarlos y volverlos a poner. Y los puedo sacar en cuanto yo quiera. Así, antes no podía decir, no sé si estaba... La miel es exactamente buena también ahora. Por eso es que la gente ahora dice, mire, que yo no he hecho de menos de aquella miel. Pero hoy también la podemos tener. O sea, si somos cuidadosos, entonces lo que como calculamos esto es cuando vemos que un 75% o más de la superficie que nosotros vamos a cosechar está operculada, está tapada. ¿Vale? Con esto garantizamos que vamos a estar en torno al 17%. La ley, sin embargo, te permite hasta un 21% de humedad. Es decir, tal cual o en porciones, ¿vale? Podemos extraerla del panal bien a través de prensado, como hacían hasta hace 40, 50 años. Venían que lo que hacían es cogían los panales con unas castraderas de los corchos, aquellos huecos, y en casa generalmente los vecinos se reunían por la noche, igual que a desgranar maíz o a cualquier otra tarea, que se ayudaban los unos a los otros y se decían, pues mira, hoy va a castrar el vecino. Pues se reunía allí por la noche mientras hacía la comida allí, y bueno, y estaban escribiendo los panales de seda dentro de un tubo. Y bueno, y luego con unas prensas generalmente de tea, pues terminaban ya de apretar las que las abejas pusieron para guardar la miel, y una vez destapada lo ponemos en una centrífuga y con la velocidad despide la miel hacia las paredes del extractor. ¿Vale? Bien. Una vez extraída la miel, lo que se hace es que tenemos dos opciones. Una vez filtrada, o sea, nosotros tenemos que filtrar la miel porque es obligatorio para la venta. Y podemos filtrarla hasta un punto concreto. No podemos pasar de una determinada micras. Pero claro, si yo filtro mucho la miel, no hay restos de polen allí. No puedo decir, no se puede el origen de la miel determinar. ¿Vale? Entonces, puedo filtrarla hasta un punto para que pase ese polen. Bien. Pues nada, una vez expuesta, que la voy a tener ahí hasta el momento que la voy a sacar del mercado.